Hay películas que sin duda marcaron parte de nuestra infancia y que las vemos una y otra vez y que sin duda es mejor verlas en ciertas épocas del año. Tal es el caso del Extraño Mundo de Jack, película estrenada en 1993, película que se puede ver tanto en épocas de Halloween y Navidad, ya que maneja las dos épocas favoritas de muchos en una misma. Mostrándonos la historia de Jack Skeleton, el rey del Halloween Town, que un poco aburrido de lo mismo cada año, decide salir en busca de algo nuevo. Es aquí cuando cae el pueblo de la Navidad, quedando asombrado por tanto color y felicidad, algo totalmente desconocido y nuevo para él. Pero que termina gustándole y decide llevarlo a Halloween Town. En el pueblo de Halloween podemos ver una gran variedad de personajes aterradores, desde brujas, hombres lobo, vampiros y payasos. Quizás hay detalles que pasamos desapercibidos la primera vez que la vimos, pero al enfocarnos más en estos personajes, podemos hasta deducir cómo fue la forma en la que algunos de estos murieron. Teorías hay varias, pero en este video te diré desde mi punto de vista cómo es que posiblemente estos personajes murieron. Sin más que decir, comenzamos. Iniciamos con Behemoth. Behemoth viste un overol y unos guantes, mostrando que trabajaba quizás de leñador, pues eso también es más claro cuando vemos que lleva un hacha incrustada en la cabeza. Pocas veces habla y cuando habla podemos notar que quizás tiene un daño cerebral producto del hachazo recibido. De igual manera podemos notar que fue asesinado por la forma en la que el hacha se encuentra. El tono azulado de su piel da a pensar que su cuerpo pasó días sin que nadie encontrara su cuerpo, al grado de casi llegar a la descomposición. Hombre Lobo, lo vemos en la película en ciertas escenas. Si bien no hay mucho que decir de él, podemos ver que sufría la maldición del Hombre Lobo y podemos suponer que murió a causa de los disparos de una arma cargada con balas de plata. Pues no debemos olvidar que esto supuestamente es la única forma de terminar con un hombre lobo. Sally, en la película vemos que es capaz de quitarse y volver a unir la mayoría de las partes de su cuerpo. Ella misma menciona que es intrépida y curiosa, lo que llega a dar a suponer que en vida llegó a saber y meter la nariz en cosa de gente que no debía, lo cual provocó que la asesinaran descuartizándola para mantenerla callada. Dr. Finkelstein, probablemente en vida fue un gran científico y sabemos que estas personas suelen ser un tanto solitarias, lo cual lo llevó a perder la cordura y volverse totalmente loco, terminando internado en un psiquiátrico. Su muerte se debió a que antes los doctores solían abrir las cabezas de los internos sin ningún tipo de anestesia para hacer pruebas a los pacientes y causándoles así la muerte. Es por eso que el doctor puede abrir y cerrar su cráneo a voluntad. Lock, Shock y Barrel, mandaderos Yugi Boogie. En la película podemos notar que son tres niños con actitud un tanto traviesa y malvada. Los tres están disfrazados, lo que da a entender que murieron en una noche de Halloween. Por el tono pálido y azulado de su piel y labios, pudieron morir de hipotermia debido al frío al caer en algún lago. También es por eso que la razón de sus cuerpos están casi intactos, debido a la conservación a tan bajas temperaturas. Alcalde, es uno de los personajes que quizás si lo analizamos podemos definir su muerte, puesto que tiene la habilidad de girar su cabeza completamente, mostrando dos caras, una buena y una mala. Lo que supone que en vida fue un alcalde de alguna región y como todo político tiene dos personalidades, llegando a ser un tanto bipolar. Debido a la presión de algún crimen o de algún robo y no aguantar dicha presión, decide cometer suicidio, colgándose hasta romperse el cuello. Esto explicaría el hecho de que pueda girar su cabeza.
Oogie Boogie, el villano de la película y representado como un ente de muy bajo astral, vestido con un costal que habita en las alcantarillas de Halloween Town. Como podemos ver, en la película es amante de los juegos de azar y las apuestas, lo que posiblemente originó a su muerte. Quizás en vida fue una persona malvada y avariciosa, adicta a los casinos, lo que provocó que apostara contra gente peligrosa, y al no tener cómo pagar, lo asesinaron. Metieron su cuerpo en un costal, arrojándolo y aventándolo a las alcantarillas, quedando ahí hasta que los insectos se comieran su cuerpo. Es por eso que él habita en el subsuelo, y tomando la forma de un costal, y al ser derrotado, podemos ver cómo salen insectos dentro de él. Zero, mascota y compañero de Jack. Zero es un perro fantasma que lleva una nariz que se enciende como foco. Posiblemente, Zero murió electrocutado, lo cual podemos notar por la forma en la que su nariz se ilumina como si estuviera lleno de energía, y por qué su cuerpo parece dar destellos y sacar humo. No olvidemos que cuando alguien es electrocutado, el cuerpo comienza a humear al morir. Y por último, el rey del Halloween. Lo vemos en forma de calabaza siendo quemado para después salir de un pozo de ácido. Jack es muy respetado en Halloween Town, lo que da a entender que en vida Jack era alguien muy conocido y respetado, de una categoría alta. Esto lo notamos por la forma en la que va vestido. A pesar de esto, Jack es culpado quizás de practicar la magia negra y es condenado a morir en la hoguera, para después meter lo que queda de su cuerpo quemado en ácido, para así quedar en los huesos. Eso explicaría por qué Jack al inicio es quemado, saliendo del pozo en su forma final. Querido y respetado por los demás monstruos, y dado su estatus en la magia negra, es nombrado como el rey del mal y del Halloween. Como podemos ver, es curiosa la forma en la que nos presentan a estos personajes, y que si nos ponemos a ver a detalle ciertas películas como esta, quizás encontraremos datos que pasamos por alto la primera vez. Antes de despedirme, quiero desearles unas buenas fiestas, una feliz Navidad y un feliz y próspero Año Nuevo. Gracias a todos por ser parte de esta familia paranormal. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Yo soy Zona Paranormal. Hasta la próxima.